Un saludo especial a todos los colombianos y cundinamarqueses que nos ven a través de esta señal. En la segunda temporada del programa Gobernador en Casa, la estrategia que hemos utilizado desde el gobierno departamental para acercarnos a sus hogares, para que conozcan nuestro trabajo, para que conozcan los proyectos en favor de nuestra gente, la gente de Cundinamarca, y también para que conozcan parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, del potencial turístico, económico y social que tiene esta patria chica que nos llena el corazón, nuestra Cundinamarca. Hoy nos encontramos especialmente en el municipio de Vergara, provincia del Gualibá, y que efectivamente nos invita al turismo, nos invita a la contemplación, hermosos paisajes, personas trabajadoras, campesinos que se levantan muy temprano y se acuestan bien tarde, generando desarrollo a esta hermosa tierra. Y pues hoy me encuentro aquí en el almacén Yesenia. Estoy con doña Teresita y estoy con Osana. Osana, gracias también por estar por acá. Cuando vengan a este municipio, los invito a que conozcan aquí el almacén. Así se llamaba antes de que naciera la nieta de doña Teresita. Le puso Yesenia a su almacén por amor a su nieta. Doña Teresita, muchas gracias por estar en nuestro programa. Bienvenido, señor gobernador. Qué dicha que nos haya venido aquí a Vergara, a nuestro pueblo y aquí a mi casa. Bienvenido. Doña Teresita, ¿hace cuánto nació la idea de este almacén? Es como unos 30 años, sí. ¿Y por qué hacer un almacén? Porque me gustaba, yo cosía mucho y entonces me gustaba mucho lo que era de ropa y todo eso, así, calzado. Pues aquí encontramos de todo. Es una tienda o un almacén típico de nuestra Cundinamarca. Vitrinas en madera, con un excepcional surtido tenemos de todo. Vi hasta cremalleras de nylon. Sí, de nylon y de diente amarillo, hilos y resorte. ¿Qué es lo que más le piden en el almacén? Cremalleras y resorte, hilos y todo así. ¿Por qué será que se dañan las cremalleras tanto en Vergara? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, este es un almacén, como ya lo dije, típico. Sí. Encontramos desde cubrelechos, encontramos ropa para niños, cobijas, botas para nuestros campesinos, sí, los zapatos para los niños de los colegios. ¿Cómo está el libro de fiar? Ay, eso sí, mal. ¿Piden mucho fiado? Sí, pero ya no se fía ni... No se vende casi, la situación está muy dura. Sí, muy así dura. Es. Sí. ¿La Virgen de Santa Bárbara es la patrona de...? De Vergara. Claro, pero ¿de qué causa? ¿Son dizque de las causas difíciles? No, no. Esa es la Santa Marta, ¿no? Sí. Vamos a averiguar y van a ver esta nota de nuestra iglesia imponente de Vergara y de todos los atributos y bellos paisajes que tiene nuestro municipio. Muchas gracias. La parroquia de Santa Bárbara de Vergara fue fundada el 23 de mayo de 1802, es decir, tiene 214 años. En su historia ha sido remodelada ya tres veces, o sea, tres veces se ha construido este templo. A Bárbara la encierran en un castillo y el papa, por no darla en matrimonio, decide matarla. En el momento en que la va a matar, un rayo mata al papá, por eso tiene la patrona de los rayos. Para los vergarenses es el sentido de protección. Igualmente acá, por las noches, cuando está lloviendo, tiempo de invierno, truena demasiado y es muy fuerte. Y a nivel religioso, pues se celebra más como pomposamente la fiesta de la Virgen del Carmen y hacia el 12 de diciembre se ha consagrado a Guadalupe. Saludamos orgullosamente desde Vergara a los cientos y miles de televidentes que nos siguen por las redes sociales. Es para nosotros un orgullo hoy desde Vergara estar grabando el primer programa de Gobernador en Casa, Hechos Concretos. Señor Gobernador, bienvenido a nuestro municipio. Siéntase como en su casa. Es un orgullo tenerlo hoy aquí, señor Gobernador. Y lo más importante de todo es que hoy grabamos este programa aquí, pero con hechos concretos, con realidades, obras que podemos traer a toda nuestra comunidad de Vergara, Cundinamarca. Un fuerte aplauso, señor gobernador, y mil gracias, está en su casa.
Muchísimas gracias, Ana María, por tu presentación y estoy feliz de estar aquí en Vergara, en la provincia del Gualibá, transitando por una doble calzada espectacular que empieza desde el puente de Guadua sobre la calle 80. Atravesamos el municipio de Cota, pasamos por Facatativá, El Rosal, y nos adentramos a esta hermosura de tierra, a la tierra de la panela, a la tierra del café, a la tierra de los hermosos paisajes. Ana María, mil gracias por tu presentación. Ella es nuestra alcaldesa de Vergara, una mujer con toda la capacidad de liderazgo, madre, abogada, lideresa, gestora del desarrollo social y también una gran impulsora del turismo en esta tierra. Mil gracias por el recibimiento, como también nuestro especial saludo a los diputados de la Asamblea de Cundinamarca, Elio Rafael Tamayo, Luis Haroldo Ulloa, Jenny Rosa, a la gestora social, a Alexandra Pulido, y al diputado Julio César Delgadillo. Muchas gracias a ellos por hacer equipo con nosotros y poder llevar todas estas realizaciones a la provincia del departamento de Cundinamarca. Ana María, te voy a invitar de tour por Cundinamarca. Es una nota hermosa que hemos hecho de tu municipio para que lo que ya conocemos y lo que muchos no conocen lo puedan descubrir a través de la pantalla. Esta pantalla que nos permite llegar a todos los hogares de Cundinamarca. Entonces los dejamos con de tour por Cundinamarca, municipio de Vergara. En la provincia del Gualibá existe un municipio reconocido por sus paisajes montañosos y vibrantes tonalidades de verde. Este paisaje es adornado por el Cerro de la Pita, el mirador más emblemático del sector que ofrece una vista excepcional. En medio de la copiosa vegetación y de fértiles tierras, brotan cafetales con vistosos granos que le dan vida al néctar con suave aroma y delicioso sabor apanelado. De las manos laboriosas de los campesinos nace también el fruto de la caña, panela elaborada en los tradicionales trapiches. Si usted visita este lugar, no puede irse sin probar el suculento chupao de Doña Rosita. Plato típico compuesto por gallina, carne salada, morcilla, patacón, yuca, chorizo, papa y arroz. Todo saborizado por la hoja de plátano que le sirve como envoltura. Los bizcochuelos de Doña Teresa hacen parte también del patrimonio gastronómico de estas tierras. Una receta que se ha mantenido intacta por más de medio siglo. La tranquilidad que se percibe en las calles de la Perla del Gualibá contrasta con las experiencias llenas de aventura y adrenalina que se viven en sus paisajes naturales. Aquí, en Vergara, se extiende el canopy más largo de Colombia, orgullo que comparte con el vecino municipio de Nimaima, trazado por cerca de 1.100 metros de longitud, que además atraviesa las veredas La Vistosa y El Tigre. Después de disfrutar de este emocionante recorrido, puede poner a prueba su alma de aventurero en el cañón, en un recorrido por la quebrada El Palmar, hasta encontrarse con la imponente cascada El Escobo, ideal para practicar torrentismo en un descenso de 50 metros. Vive Cundinamarca, vive Vergara, un municipio lleno de sabores y sensaciones inigualables a tan solo 88 kilómetros de Bogotá. ¿Llenaste el chismógrafo cuando estabas en el colegio? Sí, claro. Bueno, pues yo tengo aquí lo que era nuestro Facebook, ¿no? Este es el chismógrafo típico que llenábamos en el colegio. Para los jóvenes que no deben saber qué es eso, pues era un cuaderno que se entregaba a todos los compañeros y se hacían algunas preguntas claves. Era para descubrir parte de la vida, algo de la personalidad del ser humano y descubrir lo que tenía adentro cada uno de los compañeros de clase. Entonces, pues llenamos el chismógrafo con nuestra alcaldesa y los queremos dejar con esta nota, que no eras buena para el inglés, me dijeron. Sí, claro, pero mi hijo me lo recuerda todos los días, entonces hoy no. Bueno, eso y muchas cosas más vamos a descubrir en esta nota, el chismógrafo con la alcaldesa.
alcaldesa, bienvenida al Chismógrafo. Es un placer para mí poder compartir hoy con ustedes en esta iniciativa que ha tenido nuestro gobernador de una sesión del Chismógrafo para que puedan compartir todos ustedes experiencias y que sepan, como su palabra lo dice, unos chismecitos de nuestro municipio y también de nuestra vida cotidiana que tenemos como alcaldes municipales. Bueno, todos teníamos sueños cuando éramos niños. ¿Qué querías ser tú cuando niña? Cuando niña quería ser médica. Soy abogada, pero pues antes de ser abogada hice un premédico, pues porque siempre desde chiquita quise ser médica, pero pues no. ¿Ya no operas? No, ya no operó muñecas, ni operó ninguna clase, ni animales, nada. Ella era muy juiciosa, nosotras estudiamos juntas hasta pues que ya se graduó y ella era una persona muy juiciosa, pues tenía sus amigas, con pinchera. Sí, claro, la rumba me gustaba demasiado. El tipo de música que más me gusta es el vallenato. Bueno, una alcaldesa tiene un día terrible hasta muy tarde y desde muy temprano en la mañana. ¿Qué haces cuando tienes un tiempo libre? Pues realmente uno de alcalde debe, así como dicen, 24 y 7 días de la semana son totalmente, pero en los momentos en que me queda un poco el tiempo libre, comparto con mi familia. Tengo un chiquitín de 7 años, el tiempo libre lo intento compartir con él al máximo. Hola, ma. ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Te mando muchos abrazos y besos. Él me contó un secretico y es que a él le encanta el inglés y a ti como que no mucho. ¿Qué pasó con el inglés? Para poderme graduar de la universidad terminé materias y duré 2 años para poder graduarme y pues fue a causa del inglés. Y pues él ahorita está en un colegio bilingüe, entonces me ha tocado un poquito me ayuda y pedir ayuda de mi vecino. No, pero ayúdeme. Que pero a él le va muy bien. Pero sí, la mamá la que va a aprender. Tiene que practicar inglés. ¿Cuál es ese momento que cambió tu vida, el momento más feliz de tu vida? Bueno, pues el momento más feliz de mi vida es realmente cuando surgió mi nombre para la alcaldía municipal. Esa satisfacción tan grande que uno siente en el momento de las elecciones, el 25 de octubre de 2015, que lo tengo marcado, cuando empiezan a dar los resultados electorales y el saber que uno es escogido como alcalde de un municipio y la acogida tan grande que tiene uno con las diferentes comunidades. Soy la primer mujer alcaldesa de la historia del municipio, también es un hecho muy representativo. Es muy poco el tiempo libre realmente que le queda a uno para poder compartir, pues en este caso con mi familia, pero a pesar de todo, de que es duro, es una experiencia muy linda. Ana María, hay momentos, hay situaciones, hay diferentes circunstancias que, como se dice popularmente, le sacan a uno la piedra. ¿Qué le molesta? Me molesta que la gente sea un poco paciente, como dicen vulgarmente, que sean lentos. A muchos funcionarios les digo, me toca meterles como un chip, tenerlos ahí como un chip, porque me gusta que las cosas pues realmente salgan bien, que las cosas pues estén en el momento en que se necesita. El trabajo con la doctora Ana María ha sido un poco exigente debido a su compromiso con la comunidad, el querer demostrar y hacer obras para beneficio del municipio. Entonces, por eso nos toca estar siempre activos, siempre detrás de ella, respaldándola y siendo eficientes, eficaces para poder llevar las obras a cabo. ¿Por qué la política? ¿Qué te llamó la atención? Pues lo primero que me llamó la atención de la política fue fungiendo como personera. Fue donde realmente surgió mi nombre, porque en la personería me dediqué a hacer un trabajo netamente con la comunidad. Mi papá como falleció siendo alcalde a mitad de periodo, entonces poder continuar con el legado de mi padre. Un momento muy triste para mi vida es el fallecimiento de mi padre. Y pues lo más triste es que fue una muerte inesperada. Para Ana María hablar del tema no es fácil. Ella en reuniones, tal vez que se acuerda de él, pues no puede evitar tal vez llorar. Ana, te queremos decir, no solo de parte mía, sino de todos mis hermanos, que siempre te vamos a apoyar así como ya lo hemos venido haciendo, porque somos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Siempre en todo lo que tú quieras emprender en tu carrera, nosotros vamos a estar ahí. A mí eres la mujer más linda del mundo y quiero que me lleves a Inés. Por favor. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Gobernador en Casa en su segunda temporada. Ana María, recordarás que estuvimos aquí el 13 de agosto del año pasado en este parque principal, donde hicimos compromisos en inversiones, hablando también de nuestro plan de desarrollo.
Esa fue la primera gira que hizo el gobernador de Cundinamarca. 116 municipios visitados en tan solo 3 meses, definiendo la agenda de los 4 años de gobierno. Posteriormente, hicimos la segunda gira, visitando todos los hospitales de la red departamental, 37 municipios, 37 hospitales, y estuvimos también aquí en nuestro hospital de Nuestra Señora de Santa Bárbara. Y también tuvimos la oportunidad de poder trabajar contigo varias tareas. De lo que nos comprometimos en agosto a hoy, ya se ha hecho mucho. Entre la palabra y la acción, media la voluntad. Y la voluntad es la que hemos tenido para que todos los municipios de Cundinamarca reciban proyectos, reciban obras. Por eso decidimos arrancar esta tercera gira del gobernador que se llama Hechos Concretos. Significa más de 300 obras en 18 meses ya ejecutadas. Significa una inversión millonaria que hemos hecho a lo largo y ancho del departamento para hacer más vías, para hacer puentes, para hacer mejoramiento de la red terciaria, secundaria, para también hacer más colegios, para mejorar nuestros hospitales, en fin, todo lo que signifique bienestar para nuestra población. Por eso, Ana María, quiero que nos cuentes cómo te ha ido en este trabajo con la gobernación de Cundinamarca. ¿Cuáles son los hechos concretos que tienes en tu municipio frente a la gobernación? Gobernador, llevamos ya avanzado en un 80% todos los compromisos de gobernador en casa. Tenemos 4 proyectos de impacto social, como lo es la construcción de nuestro hogar geriátrico La Aurora. De la misma manera tenemos hacia las vías, que es lo más importante para todo el campesinado vergarense. Vamos a construir placahuellas y vamos a construir 4 muros, de los cuales hoy nos hizo una gran visita colocando la primera piedra de Hechos Concretos en este lugar. Vamos a terminar la primera etapa del Colegio Fidel León Triana, una gran inversión por 534 millones de pesos. Y de la misma manera estamos remodelando el Palacio Municipal, donde tenemos una inversión de 190 millones de pesos y adicionalmente 90 millones de pesos que también nos han dado. Como estas 4 obras, vendrán muchas obras más para nuestro municipio. Hoy vamos a realizar una gran entrega a todos nuestros cafeteros, con 76 patios de secado y 67 fertilizantes a cada uno de ellos, que es una gran ayuda, porque somos el tercer municipio de Cundinamarca con mayor extensión cafetera. Entonces, muchísimas gracias, gobernador, por todas las cosas que nos ha dado a nuestro bello municipio. Con mucho cariño y sobre todo las cosas que vendrán. En tan solo 8 meses de haber estado acá desde agosto del año pasado, hemos logrado cumplir el 80% de los compromisos con el municipio de Vergara y nuestro promedio de cumplimiento en todo el departamento se acerca al 65%, lo que significa que vamos por el camino correcto y que estamos haciendo las cosas como deben ser, generando confianza, generando credibilidad en la palabra, en el ejercicio público. Y por eso, pues me alegra muchísimo, Ana María, que a tu municipio le vaya tan bien. Los quiero invitar a esta pequeña nota de resumen de todos los hechos concretos en Vergara. Nos encontramos específicamente acá porque hemos puesto la primera piedra de los muros de contención de la vía que tanto se habían solicitado y requerido para que la estabilidad de la vía nunca se pierda. Muy importante, ya que pues en varias ocasiones hemos tenido accidentes, entonces pues como pueden ver también aquí transitan niños. Entonces me parece una obra muy importante para la comunidad. Este es un hecho concreto. Y ahora con un fuerte aplauso vamos a recibir a nuestro gobernador del departamento de Cundinamarca, el doctor Jorge Emilio Riángel. Hemos suscrito un convenio por 534 millones de pesos para arreglar esta institución. Pues va a quedar absolutamente terminado. Espero que antes de unos 6-7 meses ya tengamos esto perfecto. ¿Sabías qué? El primer escudo de Cundinamarca fue diseñado por Antonio Nariño en 1813.
desde entonces ha sido modificado en 5 ocasiones. La primera, en 1815, por el de las Provincias Unidas de Nueva Granada. En 1820, por el departamento Gran Colombia. Entre 1857 y 1886, se utilizaron insignias del Estado Federal y el Estado Soberano. Finalmente, el 5 de agosto de 1886, se regresó al modelo original de Don Antonio Nariño, símbolo que hoy todos conocemos y apropiamos. ¡Que viva Vergara! ¡Que viva! ¡Que viva Cundinamarca! ¡Que viva! ¡Que vivan los hechos concretos! ¡Que viva! Hechos concretos. Doctora Nancy Balbuena, te damos la bienvenida, nuestra gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, una mujer que viene liderando todo el proceso de infraestructura en el departamento. Y tenemos ya muchos hechos concretos que contar. Estamos absolutamente felices y agradecidos con todos los alcaldes, concejales, comunales, todos los que nos ayudan continuamente para que tengamos ya hechos concretos en materia de infraestructura. Doctora Nancy, bienvenida a la tercera gira del Gobernador en Casa, Hechos Concretos. Gracias, gobernador. Un saludo muy especial a Vergara y a todos los cundinamarqueses que nos ven en este momento. Vamos a hablar rápidamente de cómo el instituto ha venido afrontando sus retos en el plan de desarrollo. Vamos a hablar primero de infraestructura vial. Si hay algo que le preocupa a los cundinamarqueses es que nuestras vías estén en buenas condiciones. No es una tarea fácil. Recuérdanos, Nancy, ¿cuántos kilómetros de red terciaria y de red secundaria tenemos en nuestro departamento? Clarificando qué es red terciaria y qué es red secundaria. Nosotros en Cundinamarca contamos con 15.000 kilómetros de vías terciarias. Las vías terciarias son las que comunican los municipios con las veredas. Y tenemos 8.000 kilómetros de vías secundarias, que son las vías que comunican a los municipios. 23.000 kilómetros de red de vías necesarias para la competitividad, para nuestros campesinos, para sacar sus mercados, para los estudiantes, para llegar a sus escuelas. Cuéntanos en red terciaria, significa la red de vías que permiten entrelazar los municipios con sus veredas. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles son las cifras? Como estrategia para atención de las vías terciarias, ya contratamos 52.000 metros lineales en 381 vías en 110 municipios en el departamento. Asimismo, estamos realizando mantenimiento a la maquinaria de todos los municipios del departamento. Y en este momento el departamento, por orden del gobernador, está haciendo el cubrimiento del 100% del mantenimiento de esas máquinas. Estamos arreglando 384 máquinas para hacer también como mantenimiento de las vías terciarias, para que los alcaldes tengan herramientas para poder hacer ese mantenimiento. También tenemos compra de maquinaria. Vamos a comprar 36 equipos por un costo de 13.400 millones. Los alcaldes van a aportar 4.400. Vergara en este momento es uno también de los beneficiados. Vamos a comprar una volqueta, vamos a aportar 250 millones y la alcaldesa hizo un aporte de 36 millones de pesos. Estamos construyendo 24 puentes en el departamento con una inversión de 6.720 millones también para garantizar la conectividad en el departamento entre los municipios y entre también las veredas. Esas cifras son escalofriantes. 52.000 metros lineales de placahuellas en 18 meses, ya ejecutadas y convenios suscritos. Podemos decir que esos 52.000 metros lineales, sin contar un convenio que suscribimos con Fondecun, con una convocatoria que hizo el IDACO de 3.500 millones de pesos, que van a hacer que el aumento de los metros lineales pues sea mayor y más eficiente, porque está a cargo de las Juntas de Acción Comunal en un programa estratégico que tiene el IDACO desde que usted era gerente de este instituto. Significa entonces que tenemos ya 52 kilómetros de encintados, placas huellas, construidas o ya convenios suscritos con los municipios. ¿Esto es un hecho? Tenemos que decirle a toda Cundinamarca que hemos venido arreglando más de 350 máquinas de obra, de trabajo, maquinaria amarilla, con una inversión cercana a los 11.000 millones de pesos. ¿Esto es otro hecho?
y estamos adquiriendo maquinaria. Ya está en página el proceso para adquirir 36 máquinas adicionales que permitan mejorar los combos de maquinaria en cada uno de nuestros municipios. ¿Esto es otro hecho? ¿Qué más podemos decir en materia de infraestructura, doctora Nancy? Gobernador, también tenemos una meta para hacer la atención a las vías secundarias. Nosotros ya terminamos obras por 39.500 millones de pesos, dentro de las cuales tenemos la vía Tabio Chía, tenemos Ualapa Lomas Mámpita, que hicimos este gran recorrido también, que el gobernador ya hizo entrega de estas obras. Este es un corredor de 120 kilómetros que comunica la provincia del Guavio con Medina y Paratebueno. La Troncal del Carbón también ya está para hacer el gobernador entrega de este proyecto, ya está operando, y San Calle Cogua también es un proyecto que ya está entregado. Gobernador, son obras terminadas con una inversión de 39.500 millones. Red secundaria, que son los datos que ya la doctora Nancy ha comentado en su relación de vías. 52 mil millones de pesos. ¿Otro hecho? Obras que ya se están ejecutando, que ya se están haciendo. No estamos hablando de lo que vamos a hacer, sino de lo que ya se hizo. Lo que nos comprometimos en la primera gira de gobernador en casa y que podemos decir que ya es una realidad. Y ya que estamos en Vergara, ¿por qué no decirlo? Hemos hablado con la alcaldesa y haremos un convenio por 400 millones de pesos, 300 millones del departamento y 100 millones del municipio para poder reparchar la vía que comunica de Nocaima al municipio de Vergara. Ahora hablemos de las obras que van a arrancar, de los convenios ya suscritos, de los contratos ya suscritos. Contarle a los cundinamarqueses y a todos los habitantes de la provincia de Sabana Centro que ya iniciamos las obras de la vía Briceño Zipaquirá, un corredor de 9.2 kilómetros, y vamos a hacer una inversión de 6 mil millones de pesos. Asimismo, en el municipio de Zipaquirá, en Mocón, una inversión de 3 mil millones. Estamos en ejecución también Yacopí Puerto Salgar, ese proyecto es de 5 mil millones de pesos, es un corredor también que es un compromiso de gobernador en casa que se hizo en Yacopí. Y también tenemos la vía Suezca, Tibirita y Manta también en un solo contrato, y es una inversión de 3.500 millones de pesos. La vía Bojacal-Corzo con una inversión de 1.000 millones, y Oasticos Ubaque y el kilómetro 19 en la provincia de Oriente con una inversión de 2.600 millones de pesos, obras que suman 51.000 millones de pesos y que se encuentran en este momento en ejecución. También una cifra muy determinante en la ejecución de nuestro plan de desarrollo, toda la intervención que estamos haciendo en nuestra red secundaria. Perfecto, ya analizamos red terciaria, red secundaria. Ahora vamos a hablar de las vías concesionadas, de las tres grandes concesiones que tiene el departamento en esos corredores que hemos venido haciendo. En la concesión de Visap estamos interviniendo el espacio público con una inversión casi de 40 mil millones de pesos en 3 kilómetros que van desde Mosquera hasta el sitio Casablanca en Funza, y tenemos las obras del tercer carril de adelantamiento entre Mosquera y Anapoima, obras por 139 mil millones de pesos, y entregamos unas obras de hechos concretos ya, victorias tempranas entre Siberia y Chía, hicimos una inversión de 4.400 millones de pesos, obras que usted ya hizo entrega y que ya hicieron y mejoraron la transitabilidad y los tiempos de recorrido en este corredor que tanto se había pedido por parte de los habitantes de Chía y de Cota. Hicimos obras en la mesa del colegio, que usted ya hizo también entrega de ellas, y hicimos todo el mantenimiento periódico que se hace cada 5 años con las concesiones, hicimos una inversión de 17 mil millones de pesos. La concesión de Visap total hicimos 192 mil millones de inversión en estos 15 meses, gobernador. En la vía Panamericana usted ya también hizo entrega de todas estas, en la concesión de todas estas obras en el Prado. Y la Curva del Ángel, donde hicimos una inversión también de 5.200 millones de pesos y también hemos mejorado muchos sitios inestables, hicimos una inversión total de 28.755 millones con la concesión Panamericana. En la concesión Tequendama hicimos un mantenimiento periódico y rutinario por valor de 9.500 millones y poder contarle a los cundinamarqueses que con el recaudo de los peajes, como funcionan nuestras tres concesiones, hicimos una inversión total en estos 15 meses de 230 mil millones de pesos.
230 mil millones de pesos en las tres concesiones del departamento. Inversiones que ustedes pueden observar. Yo invito a todos los colombianos y cundinamarqueses para que visiten esas vías concesionadas. Especialmente tengo que hacer alusión a las inversiones que hicimos en la concesión panamericana, que va desde Cambao hasta Chuguacal. Y allí unas grandes inversiones, la Curva del Ángel, que antes se denominaba la Curva del Diablo. ¿Cómo sería de peligrosa esa curva? Que se llamaba la Curva del Diablo. Ahora, por consulta popular, los amigos de San Juan de Río Seco admitieron que se llamara la Curva del Ángel. Y también inversiones de reparcheo, muros de contención. Recuerda las obras del sector del Claret, que estaban absolutamente con un grado de dificultad enorme, siempre desprendimientos de roca sobre ese corredor que hemos logrado aliviar. Sin duda, la gestión hecha en materia de infraestructura vial, red terciaria, red secundaria y concesiones ha sido admirable en tan solo 18 meses. Y esperamos que esas 300 obras que ya hemos hecho a lo largo y ancho del departamento, en el 2019 sean mínimo 4.000 obras que permitan mejorar la calidad de vida de todos los cundinamarqueses. Hay un tema especial, Nancy, al cual le hemos destinado mucho tiempo, y es las iniciativas privadas. ¿Cómo buscamos garantizar mejores accesos, mejores sistemas de conexión, mejores sistemas de transporte en nuestro departamento de Cundinamarca basadas en asociaciones público-privadas? Sí, gobernador, nosotros en el departamento, en la sugerencia de concesiones del ICUD, contamos con dos proyectos que ya están en etapa de factibilidad. Uno es el proyecto Corredor Industrial de la Sabana. Es un proyecto que va desde Manas a la altura de Cajicá hasta la Lo Sur. Es un proyecto de 55 kilómetros de longitud que aliviaría el transporte pesado no tenga que entrar a Bogotá, sino que tome este corredor. Es estratégicamente porque nos comunica con el Dorado 2 y con todas las zonas industriales y el desarrollo que hay entre la calle 80 y la calle 13, gobernador. También hemos pedido que el proyecto llegue hasta la Lo Sur, pues teniendo en cuenta que este es otro gran proyecto que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura y que es de gran importancia para la capital de la República. También tenemos el proyecto de la troncal de Río Negro, un proyecto que también está en factibilidad, que es desde Briseño, Zipaquirá, Pacho, La Palma, y lo que pretendemos también es comunicarnos con la Ruta del Sol por el sector de La Guada, Caparrapí. Estos proyectos consideramos que con los tiempos que llevamos y con la normatividad de la ley 1508 podemos estar adjudicándolos, haciendo licitaciones el otro año y podemos iniciar obras hacia finales de diciembre del 2018. Doctora Nancy, hay algo que me parece que hemos sido muy eficientes, y hablar de uno mismo sí que es difícil, pero el gobierno se ha comprometido en atender las emergencias de infraestructura vial. Cada vez que llueve torrencialmente, en Vergara especialmente sucede, en la provincia del Gualibá, cuando sucede alguna emergencia, alguna avalancha, algún desprendimiento de tierra sobre nuestras vías, actuamos de manera efectiva. Nos llaman los alcaldes, las alcaldesas, y tratamos al máximo de responderles, de recuperar la banca de la vía, de instalar ese puente de manera transitoria, pero que garantice también la transitabilidad de toda la población. En emergencias, ¿qué hemos hecho durante estos 18 meses? Gobernador, en emergencias hemos invertido 9 mil millones de pesos. Hemos atendido, en el 2016 atendimos 32 municipios. Y en lo que lleva de este año, con las fuertes lluvias que hemos tenido, hemos atendido ya 31 municipios, dentro de los cuales se está Vergara, con 4 muros de contención que estamos construyendo, que vamos a iniciar su construcción, y un box culvert que vamos a hacer también acá. Sobre la vía principal, 4 muros, una inversión de 400 millones de pesos que garantiza que en esta vía no tengamos los incidentes repetitivos que normalmente teníamos. Y ya son 31 municipios que han recibido recursos de emergencias para atender nuestra malla vial. Estamos terminando una época dura de emergencia invernal. Fueron 27 municipios los que tuvieron el mayor número de desastres, de emergencias, todos atendidos, puentes restablecidos, y pues esperamos que este clima nos trate de manera
pertinente durante los meses que nos quedan de gobierno para que efectivamente podamos utilizar estos recursos en obras de infraestructura ya predeterminadas y no atendiendo la contingencia y la emergencia. Doctora Nancy, rápidamente, la relación de recursos y proyectos ya viabilizados, proyectos con recursos de regalías. Sí, gobernador, tenemos recursos aprobados por 15 mil millones de pesos. Vamos a hacer inversión en la vía Cogua-Neusa, este corredor turístico. Vamos a hacer una inversión de 6 mil millones de pesos y asimismo tenemos la vía Boquerón-Pandi y el Club del Bosque Tibacuy también, con una inversión de 9 mil millones de pesos para un total de 15 mil millones. 15 mil millones, perfecto. Hablemos rápidamente de la infraestructura vertical, de los hospitales, hablemos de los colegios, hablemos de la infraestructura deportiva que estamos preparando para el departamento de Cundinamarca. Particularmente aquí en el municipio de Vergara, ya hicimos la visita a la institución educativa departamental Fidel León Triana, que recibirá 500 millones de pesos para hacer mantenimiento al segundo piso, entregar 3 aulas, laboratorio y todos los equipamientos que se necesitan para que los muchachos tengan excelentes condiciones. Hola, soy Esteban Felipe Ramírez Fernández y estoy feliz porque viene el gobernador a terminar el colegio. Le doy gracias al gobernador por venir a cumplir con esta obra que está a medias. Muchas gracias, gobernador, de parte del Fidel León Triana. Gracias, gobernador, por ayudarnos a terminar el colegio. Desde la sugerencia de construcciones del IQ, hicimos inversiones por 43.700 millones de pesos en las metas transsectoriales, incluida educación, que tiene una inversión de 8.500, donde está incluido, como usted lo dijo, gobernador, el Colegio de Vergara. En deportes hicimos una inversión de 8 mil millones de pesos en 20 municipios y suscribimos 25 convenios. En salud estamos terminando, gobernador, el Hospital de Zipaquirá con una inversión de 21 mil millones de pesos. Ya terminamos el Hospital de La Vega. Ese es otro hecho concreto de este gobierno. Para la vigencia 2017 en infraestructura educativa invertiremos 19 mil millones de pesos y para el sector de deportes 20 mil millones. Pues bueno, Nancy, muchas gracias por tu trabajo decidido y pues bueno, entonces los dejamos con unos pequeños comerciales para que evidencien también la importancia de nuestras empresas, las empresas líderes del departamento de Cundinamarca. Ahora más colombianos podrán realizar todos sus sueños con el nuevo plan de premios de la Lotería de Cundinamarca. 10 mil millones en premios, 62 secos y un mayor de 3 mil millones. Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes. Hágase rico. Cundinamarca, unidos podemos más. Vigilado Supersalud. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Gobernador en Casa, segunda temporada. ¡Hechos! Estamos en el municipio de Vergara y damos arranque a nuestra sección Yo Soy Cundinamarqués. Y pues estoy con Breiner Jurado. Breiner tiene 9 años, estudia en el Colegio Pablo VI y practicas el fútbol, ¿no? Sí. ¿Bien o...? Más o menos. Más o menos. ¿E hincha de qué equipo, Breiner? Nacional. ¿Nacional? No. Si hay hinchas de Nacional en Vergara, no creo, solo tú. No, si hay por ahí 2 o 3. Sí, 3. ¿3 nomás? Tres. ¿También la familia, el papá y la mamá o qué? Sí. Bueno, ya 3, más el que aplaudió, 4. Listo. Pero, pues recuerdo que hay equipos adicionales en la liga profesional, como es el glorioso Independiente Santafecito Lindo. Bueno, creo que fuimos 5 los que gritamos. Y el Club Los Millonarios. Nos ganaron. A mí siempre me dicen que Vergara es tierra azul. Y bueno, tienen razón. También estamos acompañando al Club Fortaleza con un patrocinio de nuestra empresa, que es una empresa fortalecida y que trata de girarle recursos a la salud. Un saludo para todos aquellos, los hinchas de esos equipos. Bueno, Breiner, tienes una particularidad. Eres conocido en Vergara porque te sabes todas las capitales del mundo y además eres súper pilo, lees, estás todo el tiempo tratando de capacitarte, de buscar aprendizajes. Entonces, te voy a desafiar en capitales del mundo. ¿Te parece? ¿Aceptan el reto? ¿Lo hacemos? Bueno, entonces empecemos por Afganistán. Kabul. Etiopía. Addis Ababa. Mongolia. Ulan Bator. Rusia. Moscú. Francia. París.
Ecuador. Quito. Bolivia. La Paz. Italia. Roma. Un aplauso para Breiner. Bueno, muy bien, Breiner. Breiner, estamos haciendo esta sección porque queremos generar identidad en Cundinamarca. ¿Tú conoces algún paisa? O sea, de Antioquia, ¿no? Mira, los antioqueños, cuando les dicen ustedes dónde son, ellos muy orgullosos dicen, soy de Antioquia, y se les llena el corazón de emoción. Un boyacense también lo hace, lo hacen los costeños, los bayunos. Pero cuando a nosotros nos preguntan de dónde somos, muchas veces tímidamente decimos que somos de Cundinamarca. Esta es nuestra sección, yo soy cundinamarqués, porque cuando nos pregunten de dónde somos, pues debemos responder con orgullo que somos de esta tierra maravillosa. Por eso, cuando te pregunten todas las capitales de los países y finalmente te digan, si conoces de todo el mundo, finalmente, ¿tú de dónde eres? ¿Y tú qué vas a responder? Cundinamarqués. Yo soy cundinamarqués. Un aplauso para Breiner, que nos llena de emoción. Niños como este, de verdad que nos alegran la vida. Nos invitan a seguir forjando esta identidad y este orgullo de tierra cundinamarquesa. Y queremos que este mensaje llegue a todo el país, que los cundinamarqueses somos trabajadores, honestos, responsables y que nos llenamos de emoción cuando vemos nuestra tierra. Entonces, Breiner, muchísimas gracias y te voy a dejar a ti y a todos los colombianos que nos observan con esta nota, con este BTR que te hicieron a ti y a tu familia para que conozcamos más de un niño de 9 años que se siente orgulloso de ser cundinamarqués. Yo me llamo Breiner Dallero Juraucea, tengo 9 años, estudio en la escuela Pablo VI, me levanto, me cepillo, me baño, tiendo la cama, me desayuno y luego voy al colegio. Me gusta la geografía también. Yo busqué en uno de estos, Mapamundi, las empecé a anotar y me las aprendí. Empezamos el año pasado con una cartilla para llenarla y luego nos dieron el violín y empezamos a practicar. Tengo el privilegio de ser la mamita de Breiner Jurado. Nació de 8 mesecitos, él era muy pequeñito, nació pesando 4 libras. Yo los invito para que aprendan más y vayan a las bibliotecas a estudiar, pasen ratos alegres y que vivan felices y que la pasen contentos y que estudien mucho más. Yo primeramente que todo le doy gracias a Dios por haberme entregado ese regalo tan maravilloso que es mi hijo. Él es mi vida porque él es el motorcito. O sea, mami, ¿ya te hiciste la diálisis? Mami, ¿ya te tomaste los medicamentos? Mamita, tienes que cuidarte en el potasio, tienes que cuidarte en el fósforo. Mami, tú no puedes comer eso. Mami, tú no sé qué. O sea, él va adelante mío. O sea, él es el que me guía. Él es el que me está, sí, como guiado por el camino. Quiero que el mundo conozca a mi hijo, que quiero dar lo mejor para él. Como toda una mamá, quiero lo mejor para él. Que si llego el día de mañana a faltar, que yo quiero tener es un caballero. A carta cabal, mi hijo que sea un caballero. Una hermosa nota de Breiner Jurado. A él y a toda su familia, nuestro saludo y nuestro agradecimiento por haber participado en nuestro programa Gobernador en Casa, Hechos Concretos. Y también nos encontramos con otro joven talentoso en el área del deporte. Estoy con Cristian Quintero en la sección Yo Soy Cundinamarqués. Un joven de 17 años, deportista de profesión, que ha tenido grandes logros en torno al ciclismo. Ahora que todos los colombianos seguimos a Nairo Quintana, a Esteban Chávez, a Fernando Gaviria, todos esos triunfos de los ciclistas colombianos que nos llenan de emoción, pues estamos incentivando la práctica del deporte, del ciclismo, a manos de nuestros cundinamarqueses. Y estoy aquí con Cristian entonces, que ya es campeón departamental de contrarreloj individual, segundo puesto departamental de la ruta, 10º puesto en la Vuelta Porvenir,
y por supuesto aspira a ganar la siguiente edición de esta carrera que se correrá en octubre en Antioquia y da un cupo para correr en Europa. Saludemos a Cristian Quintero, ciclista de profesión. Cristian, ¿cómo vamos? Buenos días, muy bien, gracias a Dios por estar acá delante de todo este público. Muy contento y muy feliz de estar en Vergara. Bueno, Cristian, cuéntanos un poco de la actividad deportiva. ¿Desde cuándo arrancaste? ¿Cuáles han sido como tus mayores patrocinadores? Bueno, primero que todo, arranqué hace 3 años en la Liga de Ciclismo de Cundinamarca. He corrido en todo el territorio nacional. Estaba en carreras importantes. He obtenido logros muy importantes, como la contrarreloj individual, el 10º puesto en la Vuelta al Porvenir. Que este año es favorable al el terreno a ganarla. Que el que gana se va para Europa y asegura el cupo en Europa para poder correr ya en Europa de 100. Qué emoción, qué jóvenes cundinamarqueses, orgullosos de ser cundinamarqueses cuando esté en Europa representando este departamento y le diga a un europeo, Cristian, ¿usted de dónde es? ¿Por qué corre tanto? Diga, yo soy cundinamarqués y allá me atendieron muy bien, me alimentaron muy bien, me capacitaron muy bien para poder llegar a esa liga competitiva. Los mejores deseos, Cristian, para que Europa pueda llegar y que usted sea nuestro próximo gran héroe del ciclismo en este país. Un aplauso para Cristian, por favor. Hacer deporte en Colombia no es fácil. Y sabemos, Cristian, que hay una necesidad especial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hemos podido lograr los rendimientos necesarios? Bueno, pues el tema de materiales, como una bicicleta mejor o un tema de ruedas, transporte, necesitamos una mejor bicicleta. ¿Dijo bicicleta? Pues se la tengo. La doctora Viviana Pulido, nuestra directora de deportes del departamento, le va a entregar su bicicleta profesional. ¡Mire esta belleza! Para que pueda competir con todas las de la ley y que efectivamente podamos hacerle competencia a todos esos deportistas de otras regiones, pero sabemos que con estos elementos vamos a mejorar nuestros rendimientos. Cristian, ¿cómo la ve? Muy bonita. Gracias a la gobernación, a la alcaldía, a la alcaldesa por este apoyo, todas las personas que me han apoyado. Y vamos a ganar por Cundinamarca y por el departamento, a representar muy bien el departamento con esta bicicleta. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones, Cristian! Y pues bueno, Cristian, cuando en Europa le digan usted dónde es, ¿usted qué va a decir? Yo soy cundinamarqués. Muy bien. Un aplauso para Yo Soy Cundinamarqués. Esta sección que nos invita a llenarnos de orgullo, de alegría por haber nacido en esta tierra. Interpretando Los Sabanales y Alicia la Flaca. 11:19, tu frecuencia es frecuencia 588.3. Mi nombre es Robinson Guzmán, soy del municipio de Animaima, Cundinamarca, locutor ya hace 6 años y pues estamos trabajando con las radios comunitarias. Esta emisora fue fundada en el 2008, ya llevamos aproximadamente 7 años al aire. El saludo muy especial a todos los amigos cundinamarqueses, llegando a todos los hogares. Muchas veces nosotros en nuestros campos llevamos el radio en el bolsillo y está pendiente de esa radio, de qué informaciones necesita. Desde los 88.3 frecuencia 5, los saludamos muy cordialmente, la ciudad de la amistad. La radio comunitaria siempre estará aquí para ustedes. Transmitiendo desde Vergara, Cundinamarca, la perla del Gualibá, en el FM, para Colombia y el mundo. ¡Incontenible! Yo sigo a Jorge Rey. Yo sigo a Jorge Rey. Yo soy de Vergara y sigo a Jorge Rey. Nosotras seguimos a Jorge Rey. Yo sigo a Jorge Rey. Yo sigo a Jorge Rey. Nosotros seguimos a Jorge Rey. Nosotras seguimos a Jorge Rey. Nosotras seguimos a Jorge Rey.
Llegamos al final de nuestro programa Gobernador en Casa, segunda temporada, Hechos Concretos. Gracias a todos ustedes, pero en especial a todo el pueblo de Vergara, por habernos recibido con los brazos abiertos, por habernos llenado de detalles, por habernos abierto su corazón. Nos vamos con el mejor recuerdo de esta población, una población que con café, caña, productos agropecuarios y con trabajo incansable hacen más grande la provincia de Gualibá. Quiero que nos sigan a través de las redes sociales, las observan aquí en nuestra pantalla. Y también queremos dejarlos, para finalizar nuestro programa, con jóvenes talentosísimos de nuestra Banda Sinfónica Municipal de Vergara, una banda que también ha participado en muchos concursos y ha dejado en alto el nombre del municipio. Y también la Escuela de Danza Viva, jóvenes del municipio que nos van a permitir conocer su arte a través de la danza. Mil gracias a todos ustedes, que pasen una excelente noche en esta señal, la señal que llega a toda Colombia y en donde Cundinamarca se da a conocer. Mil y mil gracias.